Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos este lunes, está maravilloso. Les traigo las tres energías que tienen que mover esta semana para conectar con la prosperidad, la abundancia y el dinero. Específicamente las pedí para conectar la abundancia, la prosperidad y el dinero. Todo mundo queremos dinero, todo mundo necesitamos dinero, pero muchas veces no nos relacionamos con el dinero de una manera correcta. Pensamos que el dinero es una cosa que tiene que llegar a nosotros, cuando es una energía que ya está en el universo, que ya está así como estás tú, como estoy yo, como está este en vivo, como están las cartas, como está todo lo que está aquí y todo lo que está en tu vida, ya existe y ya tiene una frecuencia vibratoria. El dinero existe como energía, pero nuestra mente limitada piensa que el dinero es el billete que te llega a la mano o es la moneda que llega a la mano, cuando realmente el dinero es una energía generosa que está ahí para nosotros. Nosotros, con nuestros pensamientos limitantes, con nuestros miedos, con nuestras carencias, con nuestras historias de vida con la familia, las paramos porque dejamos de concebirnos como seres infinitos e ilimitados. Yo te traigo tres activaciones de geometría sagrada que te van a volar la cabeza. Recuerda, estas tres activaciones están hechas para mover la energía para conectar con el dinero, la prosperidad y la abundancia. ¿Ok? ¿Estás listo? Acuérdate que mis cartitas son maravillosas, que nos dan una energía increíble y te voy a hablar de estas tres. Si tú estás viendo este en vivo en este momento o lo ves en un futuro, no es por casualidad, es simplemente te toca ver estas energías para ti. Te voy a pedir de favor que antes de empezar, fíjate bien, regálame por favor ahí donde estés, regálame un super thanks, regálame, suscríbete a mi canal, comparte, comenta, convive, dale click a la campanita para que te notifique todo lo que estamos haciendo en este canal y si estás viéndolo por Facebook, dale click en super thanks, ¿ok? ¿Qué más es posible y cómo podemos mejorar esto? Estas dos frases son maravillosas porque nos llevan a pensar, es una afirmación. ¿Qué más es posible? Es una afirmación. Ya luego en otros en vivos te diré que es una afirmación. Pero una afirmación es una pregunta. ¿Qué más es posible hoy que no era ayer? ¿Y qué más es posible hoy que no es mañana? ¿Y mañana qué más va a ser posible? Y otra afirmación sería, ¿cómo puedo mejorar este momento? ¿Te está yendo bien? ¿Cómo puedes mejorarlo? ¿Te está yendo mal? ¿Cómo puedes mejorarlo? Entonces, ¿cómo podemos mejorar tú y yo este momento? Y bueno, pues ya tengo las tres cartitas sacadas. Aquí están. Vean qué bonitas cartas. Y me voy a ir directamente con la primera. Y la primera es Gaia. Ve qué bonita carta. Te la presento. Gaia está llena de comunicación y parece como que estamos sentados en una mesa y hay mucha gente sentada a la mesa. Y es que Gaia te está trayendo a que concientices que eres parte de una comunidad en la tierra, que conectas con la energía de la tierra, que conectas con lo terrenal, que es nuestra madre tierra, es la energía divina femenina y que también eres parte de un universo que está conectado. ¿Hace cuánto tiempo no conectas en una comunidad? ¿Hace cuánto tiempo no haces servicio en una comunidad? ¿Hace cuánto tiempo no sientes el apoyo de una comunidad? La comunidad puede ser muy grande, puede ser chiquita, puede ser un gran movimiento o puede ser una comunidad muy pequeña, pero realmente lo que necesitas hacer es conectar con los demás. ¿Cómo conectamos con los demás? A través de la sabiduría, a través de la palabra y a través de la conexión desde el amor infinito, que es el chakra corazón. Desde ahí conectamos. Entonces, cierra tus ojos, conecta directamente, siente cómo tu energía se va a la tierra y haz consciente que todos los que vivimos en la tierra estamos conectados a ella. Todo está conectado hacia la tierra y la tierra es parte de ti como tú eres parte de la tierra. Ahora bien, si con los ojos cerrados, sigue conectando y haz presente que eres parte de Dios, que eres parte de la fuente, del amor divino, del universo, como quieras llamarle. Y que ahí, siendo parte de todo eso, eres parte de la comunidad perfecta que te apoya. ¿Cuántas veces has pedido ayuda? Te lo dejo de tarea. Conecta con Gaia. Y luego,
Vean qué bonita carta, creencia. Y la creencia te trae a la transformación y a la conexión con Dios y con la jerarquía espiritual de los ángeles, de los seres celestiales, de la creación del universo. Fíjate bien, te trae transformación absoluta creyendo que eres parte de Dios y parte de un todo. Creencia, fe, confianza, creer. Creer que eres parte de Dios, que eres parte del universo y el universo es parte de ti. Como te decía yo al principio, todo vibra en la misma frecuencia. Todo vibra, todo, más bien todo está vibrando en diferentes frecuencias, pero todo está vibrando en el universo como estás vibrando tú y como estoy vibrando yo. Aquí la cosa es saber que somos parte de Dios y que Dios es parte de ti. ¿Cómo Dios es parte de ti? Te regaló dones, te regaló talentos, te regaló habilidades, te regaló la capacidad de reconocerte como un ser divino. Te regaló la capacidad también de reconocer tus virtudes, tus valores. ¿Cuántas veces has dudado en seguir adelante porque no reconoces que tienes esto en ti? Creencia. Cierra tus ojos. Conecta. ¿Cuántas veces meditas? Medita diario, 10 veces al día. Conecta con la tierra a través de Gaia y conecta con Dios a través de la creencia, de saber que eres parte de Él. Y entonces vas a empezar a materializar porque pídele al universo. Simplemente medita y di, doy por hecho que ya está para mí. Y como un niño en una dulcería, mira, agarra a manos llenas porque ahí está para ti. Y después, piensa la tercera carta, el chakra corona. Este color violeta es la conexión de la transmutación. Todo se transmuta en la conexión con el divino, en la conexión con Dios, en la conexión con el universo. ¿Qué más es posible? Que puedas encontrar en ti la llama violeta. La llama violeta, tú entrégale tu agobio, tu odio, tu resentimiento, tu enojo, tu miedo. Entrégaselo a la llama violeta para su transmutación al amor. Cierra tus ojos y observa cómo la llama violeta te envuelve en un pilar divino, amoroso, y empieza a respirar y entrégale tu enojo, tu miedo, tu carencia, tu agobio, tu mala racha, tu tristeza, y empieza a observar cómo este pilar amoroso, sabio, lo empieza a elevar a la luz y a transmutar en amor perfecto. Entonces tenemos en estas, qué bonitas energías salieron el día de hoy para esta semana. Recuerda, estas energías están para esta semana de julio, del 17 de julio al 24 de julio, al 23 de julio. ¿Ok? Vamos a ver entonces que conecta con la tierra y sé consciente de que eres un ser físico viviendo un plano terrenal, en un ser espiritual también. Haz consciente que eres parte de una comunidad perfecta, que en la conexión con tus creencias y sabiendo, dando por hecho que tienes dones y talentos, conectando con la fuente, con Dios, con el universo, ¿qué más es posible? Que tú simplemente des por hecho que todo se te da, no desde una parte de carencia de, ay, por favor, dame todo y todo se te va a dar como magia. No, la magia eres tú. La magia de la elección eres tú. Elige saberte hijo de Dios. Cree en que tienes esta capacidad de los dones y talentos que pongas en acción y ponte en acción sabiendo que hay una comunidad apoyándote. De esa manera vas a lograr hacer la magia y el milagro que tanto estás esperando, porque no hay nadie que vaya a bajar por parte del universo o el universo mismo o Dios, no van a bajar a la sala de tu casa a decirte, toma lo que me pediste, aquí está. No, el universo y Dios ya te dieron todas las capacidades para que tú obres el milagro de la acción. ¿Cómo vas a obrar el milagro de la acción? Elígete tú creyendo en tus dones, en tus talentos, en tus creencias, creyendo que eres parte de ese universo abundante que ya está ahí para ti y haciendo comunidad. Pide ayuda. A veces necesitamos pedir ayuda a nuestros iguales, a los seres humanos que están ahí para ayudarte, porque ¿sabes qué? En el apoyo de una comunidad podemos florecer cuando estamos caídos.
qué más es posible y cómo podemos mejorar esto. Yo te voy a regalar este ejercicio. Cierra tus ojos. Respira. Y hazte la pregunta, ¿qué requiero ser y hacer esta semana para conectar con mi naturaleza terrenal, creer en mis dones y mis talentos y saber que todo está a mi alcance? Sabiéndome apoyado por una comunidad, ¿qué requiero ser y hacer para lograr lo que quiero? ¡Boom! ¡Qué bueno estuvo esto, ¿verdad? Antes de terminar, te voy a pedir de favor que le des clic a la campanita. Aquí está la campanita, vamos a ver si aparece. Ay, no, esa no es la campanita que quería yo enseñarte. Que le des clic a la campanita, que le pongas notificar para que te salgan todos los en vivos, que te enteres de todo lo que estamos haciendo. Y estaremos hablando en las próximas semanas acerca de dinero, de prosperidad, de abundancia y de muchas formas. Te traigo cartas, geometría sagrada, te voy a traer semillas estelares para que conectes con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad, pero sobre todo para que conectes con la magia y milagro que tú eres. Te agradezco, de veras te agradezco tus comentarios, que compartas este en vivo, tu super thanks, tu super chat y todo lo que quieras hacer con este canal. Agradezco de antemano que tú me ayudes a seguir transmitiendo. Y por cierto, es importantísimo, importantísimo para mí que me sigas en mi sitio web, ginacerboni.com. Aquí te lo voy a poner, espérenme tantito, por aquí anda. Aquí te lo estoy dejando, ginacerboni.com, en donde puedes encontrar varios cursos que te van a encantar. Uno de ellos se llama Gozando el Dinero. En este Gozando el Dinero hay un lanzamiento increíble. Métete, lo puedes comprar en este momento y ¿sabes qué? Vas a aprender a través de acceso a la conciencia, magia, códigos sagrados, elecciones, geometría sagrada y sobre todo a reconocerte tú como un ser ilimitado e infinito, que tú puedes gozar el dinero. ¿Qué más es posible y cómo podemos mejorar esto? Acompáñame para la próxima. Te mando un beso y bendiciones de mi corazón al tuyo. Que te vaya súper bien. Agradezco todos tus comentarios. ¿Y qué más es posible hoy que no eras consciente que había posibilidades? Déjame tus comentarios. Sígueme en todas mis redes sociales y suscríbete a mi canal.